Para este gráfico necesitamos el indicador, la aguja y la resta de 1.75 de los datos anteriores. También hay que construir un tacómetro, lo puedes caracterizar como rojo, verde, amarillo y el blanco, el cual no se va a ver. Este el caso va a estar proporcionado, seleccionamos un gráfico de anillo, en ese ángulo hay que darle un giro, que va a ser 252 grados. Lo editamos el gráfico, en este caso le ponemos los colores que habíamos destinado, rojo, verde, amarillo. Una vez seleccionamos los datos de la aguja y para crear un nuevo anillo y le cambiamos a un gráfico circular, le editamos los colores y ahora sí ya tengo mi tacómetro. En este caso el tacómetro está proporcional, pero si tú quieres personalizarlo y darle en este caso una proporción de acuerdo a un rango que tú puedas tener de rojo, verde, amarillo, en este caso tú lo puedes editar cambiando la proporción de en este caso rojo, verde y amarillo. Entonces ahí ya tú tendrías tu velocímetro más personalizado.